Well, hello, welcome. How are you? Hello, I am Good. fine. All right, great. Great. Yeah. Great. Awesome. Déjame agarrar este Hello, teacher. Good night. cable. Good evening. Good evening. Welcome, Victor. Good evening. All right. Is that your daughter? Who's that? The baby? Let me see. Yeah, all right, Yeah. Victor. Okay, great. Mija. Yeah, say hello, dígale hello. Hi. También estudiar quiere. Yeah, no problem, right? Ahí también se puede incorporar. All right. Okay, class, welcome. We're about to begin here in about a few seconds, maybe 1 minute. Give you time to relax, get comfortable, get ready, because today we have a lot of grammar. Hoy sí le voy a demostrar bastante gramática, okay? So be ready for it. It's going to be a very intensive class. Va a ser bien intensiva con contextos de gramática. Remember yesterday, I told you that we were going to see the possessives, right? Los posesivos. With the apostrophe S, el possessive pronoun y el possessive adjective, que ya lo vimos, pero va a ser parte del repaso. So be ready for that. Let me see. Okay, let me begin. I'm going to select two people for today's date. La fecha de hoy, today's date. Let me see. Ulises, what is today's date? Hello, Ulises. Hello, hello. Okay, what is today's date? Okay, ayer les di la estructura, así que no quiero que empiecen a Primero es el inventar. día. Primero es el día. Okay, give it to me in English. In English. 12 die or 12 die. Okay, Turn good try. Bueno, buen trato. Ya empezó in the wrong end. Okay, so hold on, Ulises. Ahí después lo llamo. Let me see. René, can you give us today's date, please? Okay, teacher. Tuesday, February 8, 2022. Close. Cerca. Very close. Very, very close. No, 99.9% close. Let me see. Ovidio. Oh, no. What is today's date, Ovidio? Thank you, René. Today's date, Ovidio. Can you give us today's date? Okay, no respuesta. Rina Ramirez, can you give us today's date, please? Thursday, February 8, 2022. Okay, very good, very good. Samuel Eduardo, can you give us today's date, please? And Tuesday, 18 February. That's it, solamente. All right, no problem. Linda, can you give us today's date, please? Tuesday, February 8, 2022. Cerca al final, okay. Very, very close. Very, very close. Let me see. Jocelyn. Tuesday, 8, February 2022. Okay, close. Cerca. All right. Diana. Tuesday, February 8, 2022. Close. Okay. All right. Very, very close. Yami. Tuesday, February 8, 2022. Very good. Very good. Very good. All right.
Linda, did you say something? Did you want to say something? Le mandó un mensaje aquí. Did you say something? No? Okay. Let me see. All right. Very good. Yami, can you repeat it again, please? ¿Puedes repetir one more time for the class? Yami? Tuesday, February 8th, 2022. Very good. Tuesday, February 8th, 2022. All right. Mañana voy a hacer la misma pregunta y espero que no... Escríbanlo, por favor, si tienen un cuadernito, ¿ok? La fecha es importante en la cultura americana. They will always ask you for the date, all right? Ya sea escrito o verbal. Siempre es parte de la cultura decir la fecha o escribir la fecha en todo, all right? In everything that you do. So, you have to know the date. Tuesday, primero viene el día, Tuesday. El mes, February. Samuel, you listening, Eduardo? Después del mes viene el número del día. February 8th. Finalmente el año 2022 or 2022. Okay? So be ready for tomorrow. All right, let me take the attendance. Now, some of you made the mistake and put the month first. Algunos dieron el mes o el número algo equivocado, okay? O el año. All right? The numbers, all right? Just the numbers, all right? Let me see. Let me take the first attendance, la primera asistencia. Diana Eunice. Diana, present. Thank you. Jose Manuel. Present. Thank you. Karen Lisbeth. Karen Lisbeth. Okay, no answer. Linda Veronica. Linda Veronica. Present. Okay, thank you. Ovidio. Ernesto, thank you. Pablo Reyes. Presente. Okay, thank you. Patricia Saraí. Present. Patricia Saraí, thank you. Reina Esperanza. Present. Thank you. Reinaldo. Reinaldo. Okay, no answer. René Eduardo. Present, teacher. Thank you. Yami. Present. All right. Ricardo Enrique. Present. Okay, thank you. Rina de Los Angeles. Present. Okay, thank you. Rodrigo Alfonso. Present. Thank you. Rosa Melanie. Present. Thank you. Samuel Antonio. Samuel Antonio. Present. Okay, thank you. Samuel Eduardo. Present. Okay, thank you. Sandra Cecilia. Present. Okay, thank you. Sandra Janet. Present. Thank you. Sandra Noemi. Sandra Noemi. Present. Okay, thank you. Present. Okay, Sara present. María. Sara present. María. Okay, thank you. Sidna. Present. All right. Sonia. Raquel. Present. Thank you. Tania Pamela. Present. Okay, thank you. Ulisser. Present. All right, thank you. Vanessa. Present. All right, thank you. Victor. Presente. Thank you. Roxana. Roxana. Patricia. Okay, no hay respuesta. Jessica. Jessica. Presente. Okay, thank you. And finally, Jocelyn. Present. All right, thank you. One. Two. Three. Tres hacen falta. All right, cool. 27, correct. Okay, Ulisser, where are you? All right. Lenny. All right. Le dije que iba a regresar a usted. What is today's date? Hola. Ajá, la fecha, por favor. Today's date, please.
Hola. Yes, lo escuchamos. Can you give us the date? ¿Nos puede dar la fecha en inglés, por favor? Okay, bye. We can't hear you. Voy a intentar yo, teacher. Okay. Me corrí. Okay, go ahead, Samuel. ¿Qué dice usted, Samuel? Tuesday, February 8th. Tuesday. Tuesday. Tuesday, not Thursday. Thursday es jueves. Tuesday. Tuesday. Eso. Tuesday, February 8th, 2022. Excellent. Very good, Samuel. Very good. Very good. Excellent. All right. No, no se le escucha, Ulises. No se le escucha su micrófono. All right. So, let's continue. Okay, so today is Tuesday, February 8th, 2022. And today we are going to talk about possessives. Possessives. Possessivos. This is class number 10. Okay. Después de hoy nomás nos quedan 6 clases más. All right. February, class number 10. Now, let's begin with the possessive. Esto es gramática. Así es que tienen que escribir. All right. This is not where, oh, voy a escuchar, nomás vengo a escuchar al teacher. No, you have to be able to write it o tome la captura because you are going to practice it. Okay. Usted quizás dice, bueno, yo no sé cómo utilizar eso, teacher, right? But first, esto ya es algo familiar para ustedes. Possessive adjectives. Con el I, cuando hablamos de nosotros, utilizamos el my, right? My shirt, ayer practicamos algo así. My shirt is green, all right? The possessive adjective. My book, right? My blouse, alguien dijo, right? And... pero aquí, como podemos ver, utilizamos el is. Mi camisa es verde. ¿Ok? My, cuando hablamos de nosotros. Posesivos. Algo que es suyo. My book, my car, my house. Esto ya lo vimos en los possessive adjectives. ¿Alright? El your para plural, they, their. Esto ya lo vimos. We saw this. The possessive adjectives. Now, y ahorita así, yo no me acuerdo. ¿Se acuerdan de esta aquí? Esta actividad que está aquí. ¿Se acuerdan de esta? The boy likes Lisa's. Sí. The bird. ¿Se acuerdan del pájaro? Right? So, esto no es algo nuevo. So, what I'm doing here, nomás refrescándolos. Ya miramos lo que es el possessive adjective. Lo que no hemos visto es el possessive pronoun. ¿Cuál es la diferencia? Los dos son posesivos. Pero uno es pronombre y el otro es adjetivo. ¿Cuál es la diferencia? El possessive adjective, si quieren tomar nota, el possessive adjective tiene antes de el objeto. Pueden ver aquí, my house, my car, right? La posesión viene antes. ¿Ok? My car. Deme un color. Give me a color. Red. Red, okay. Very good. ¿Qué quiere decir allí? Mi carro es mi carro. Carro. Okay, very good. So my se refiere a mí. Right? Mi carro. Mi casa. My shirt. Right? My. Right? And todos estos son possessive adjectives. Los possessive adjectives ¿vienen antes o después del objeto? Antes. Very good. Si tomaron nota, very good. Antes del objeto. No viene después. ¿Ok? Ejemplo. Usted dice en español, ¿este carro es mí o este carro es mío? ¿Cuál es? Mío, ese carro es mío, right? Pero si uno quiere decir, exactly, right? No, mine, ok? So tenemos lo que es el mío, en inglés se dice mine, ok?
Now, when we use the possessive pronouns, los possessive pronouns vienen después del objeto. All right? It comes after the object. Okay? Y normalmente viene antes que el verb to be, is. Veamos el ejemplo. Patricia Sarai, can you read the first one, please? The shirt is mine. Very good. La camisa es mía, right? Mira, ese teléfono es mío, right? No vamos a decir ese teléfono es mí. No, ese es mi teléfono o ese teléfono es mío. The same rule, la misma regla aplica en inglés. All right? The shirt is mine. Cuando hablamos de nosotros, algo que es nuestro, propio, individual. The shirt is mine. Continue, Patricia. The book is yours. Okay. Cuando le está hablando a alguien más. ¿Pueden ver aquí el pronombre you? Todos estos van relacionados. El I, my, mine. You, your, yours. Con S. Alright. Este libro es tuyo. Alright. Este es tu libro. Your book. O su libro. The book is yours. Cuando habla de singular. You. Okay. Now, continue, Patricia. Sarai. The pillow is his. Okay. The pillow is his. Cuando estamos hablando de posesión de un masculino. Recuerde que aquí hay diferencia entre masculino y femenina. Right? Pueden ver que aquí el his y el his no cambia. Es igual. His pillow is off. The pillow is his. Ah, fácil, no cambia. Right? So it's his. Ya sea como adjetivo, posesivo, adjetivo o posesivo pronombre, la palabra no cambia. Lo que cambia es la estructura. That's it. Ok, viene después, al final. Right? Aquí viene antes del objeto. ¿Y qué dijimos que era pillow? Almohada. Very good, right? La almohada es de él. Ahora, next one, please. Thank you, Patricia, for participating. Voy a llamar a alguien más. I'm going to call on Sara Molina, ya que tiene el micrófono ahí activado. Please read. The dog is hers. Very good. What does that mean? The dog is hers. No entendí. El perro de ella. Ok, estamos hablando de she, right? She. Pueden ver aquí de ella, right? She, her, she, aquí los pronombres. El sujeto está en esta categoría. So cuando decimos hers, estamos hablando de ella, she. Sí. Ok, very good. So the dog is hers. Hers. El perro de ella. Very good. Ella. Very good. O es suyo, right? O suya. Now, hers. Hers. But we're talking about a female. Aquí estamos hablando de una mujer. Ojo aquí, ojo aquí. El it, cuando hablamos de un objeto, posesión de un objeto, no existe el pronombre para it. ¿Ok? So no se preocupen por eso. Now, créanmelo o no, yo he estado en algunas, ¿cómo decir? Con licenciadas o licenciados que las he visto o los he visto dar clases. Y a veces ponen aquí que existe. Y yo una vez les pregunté, deme un ejemplo entonces. No pudieron. Entonces, no vayan a permitir que alguien les diga que existe el possessive pronoun en inglés porque no existe. Incluso, ¿qué dice aquí, Sara Molina? We don't, que no, we don't use, o ¿cómo use, se dice? Use. Use. We don't use it as a possessive pronoun. Pronoun, pronoun. Pronoun, pronoun. Very good. Possessive, possessive. Possessive. Very good. All right, so we do not have one.
No hay, ¿ok? Si hay un possessive adjective, but not a possessive pronoun, right? Not a possessive, not in English. It doesn't come at the end. No puede ir al final del objeto, ¿ok? Now, so you don't have to worry about it, right? Algo, una cosa, un objeto, o un animal. No existe. Now, when we use plural, ahora vamos a ver la parte plural. Continue, please. Me voy a llamar a... Thank you, Sara. Thank you for participating. Okay. I'm going to call on Jessica Rocibel, y luego sigue Sandra Noemi Hernández. All right. So go ahead, Jessica. The bird is ours. Very good. The bird is ours, right? Ours, cuando hablamos de posesión de nosotros, right? El pájaro es nuestro, right? O es de nosotros, right? But we use ours, como pueden ver aquí, our for possessive adjective, our bird, nuestro pájaro, right? Ours. Y luego ours, el pájaro es nuestro, de nosotros, all right? Ours, ours. Okay. Tienen que ver la diferencia en la escritura también y la pronunciación. You have to be able to understand my, mine, in, con N, your, yours, his, ese no cambia. Aquí sí, her, hers. It's nomás an adjective. Our, ours. All right, ours. Remember to pronounce the S. Now, okay, thank you for participating. Next person, llamé a... A mí. Ajá. Go ahead. The house is yours. Okay, very good. The house is yours. Pero aquí estamos viendo, ¿verdad? It's yours. Vean aquí arriba. Very good. Vean aquí arriba. Let me see. I want you to look up here and see here, yours. Right? Y aquí abajo, yours también. Pero ¿cuál es la diferencia? Here we're talking about plural. Entonces estamos hablando de ustedes. Es de ustedes. Very good. De ustedes aquí. ¿Es suya o de usted? One. Right? The house is yours. Right? Plural, singular. So you may ask, okay, ¿cuándo vamos a saber cuándo? Dependiendo de quién está hablando usted. Si es singular. Okay? Aunque no se puede determinar, sino que en la forma, en el contexto nomás, right? ¿A quién se lo dirige? That's it. Pero la palabra es igual. Okay? The word is the same. Now, continue, Sandra. Finish, please. The car is trains. Theirs. Theirs. Okay. The car is theirs. The car is theirs. Very good. Y aquí estamos hablando de... El carro es de ellos. Excelente. Very good. Right? Yes. Very good. Car is theirs. Theirs, right? De ellos. Right? Whoever it belongs to. Very good. Now, it's very important to know the difference. Okay. ¿El possessive adjective viene antes o después del objeto? Antes. ¿Y el possessive pronoun viene antes o después? Después. Very good. Very good. Excellent. Después. All right. Very good. Perfect. Now, sabiendo eso, having said that, let's continue. Please understand que estos no se pueden cambiar como I y ours juntos. No. All right? Aquí está ya la estructura. Miren la línea. Esto se respeta al 100%. Gramática, como la matemática. 2 más 2, 4.
Okay, so el he va con his, she, cuando hablamos de ella, her or hers, right? No van a salir que estamos hablando de José y you say our, right? Y esa nomás es una persona, right? He, estamos hablando de él, his. We, nosotros, you en plural, right? Ustedes, and they, ellos. Aquí está, miren, está alineado esta gráfica. No se puede modificar ni cambiar. So understand it. Understand it. Now, let's continue. Let's do some activities. Okay. Veamos, ahora vamos a ponerlo en práctica. Let's put it to practice. But first, we are going to do these two. Vamos a hacer estas dos. ¿Pueden ver aquí? Possessive adjective, esta ya la hicimos. Entonces le debe hacer fácil. Esta es nueva. Then this, le voy a explicar ahorita el apostrophe S. ¿Ok? The apostrophe S. But first, I want you to look at this. The boy likes... His. Very good. His. ¿Por qué? Estamos hablando de un chico masculino. Y como les dije, si no aprenden la gráfica, no van a poder configurar estas preguntas. He. His. Estamos haciendo possessive adjectives right here. No possessive pronoun. Esa es la otra actividad. Right now we're doing possessive adjectives. All right. Lisa. Okay, voy a empezar a llamar personas. Okay, can you read it, please? Can you read it, please? Lisa sees her mother every day. Very good. Lisa sees her mother every day. Very good. Excellent. Sandra, Janet, do the next one, please. Sandra Janet. My teachers bring ¿sí? ¿Cómo? ¿Me escucha? ¿Sí? Yes, I can hear you. ¿Cuál possessive adjective dijo? Hola. Yes. My teachers bring there? Teachers. There. Okay, very good. Lunch to school. Very good, excellent. My teachers bring their lunch. There, porque estamos hablando de ellos, right? Mis maestros, right? Teachers, they bring their lunch to school. Very good. Next one, Rina. The car eats food quickly. Very good. The cat eats its food quickly. Perfect. Very good. Very good. René, you do the next one. You always wear your uniform at school. Okay, can you repeat it one more time, please? You always wear your uniform at school. Perfect, very good, excellent. Your. ¿Por qué? Porque estamos hablando de your. Very good, excellent. Good job, René. And the last one, Samuel Eduardo. The bears. The bird. ¿Me lleva ese? The bird. The bird always sleeps in it. It's.
nest. It's nets. Very good. Nest. Okay. The bird always sleeps in its nest. Nest. ¿Por qué its? ¿Por qué utilizamos el its? Porque estamos hablando de un animal. Exactamente. En este caso, un pájaro, right? The bird. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Good job. Now, that was possessive adjectives. Eso era un repasito con possessive adjectives. Now we are going to do possessive pronouns. All right. Voy a hacer la primera con ustedes. All right. All right, let me see. What would be the number one answer? ¿Cuál sería la respuesta aquí? I have, alguien que la lea, por favor, que no ha participado. Someone that hasn't participated. Let me see. ¿Quién no ha participado aquí? Yo. Okay, go ahead. Who hasn't participated, please? Sandra, is that you? Sí. Okay, go ahead. Leo la yes. primera, ¿verdad? Yes. Now, before you continue, Sandra, just give me one second, okay? Yes. ¿Pueden ver aquí? No vayan, por favor, a poner otras que no están aquí. Aquí están, miren. All right? So no vayan a empezar a buscar de aquí y decir, no, aquí vi una, right? No, no, no. Aquí están. Possessive pronouns. All right? Ahí nomás para los demás. ¿Por qué digo esto? Porque terminando la actividad, la número uno, con Sandra, ustedes van a hacer la dos, la tres. Y está la dos, la tres. No tengo la cuatro porque la quité. Y dos, tres, 5 y 6, all right? So, go ahead, number one, Sandra, Cecilia. I have a new book. It is mine. Very good. Very good, all right? It is mine. ¿Qué pasó aquí? It is mine, all right? It is mine. All right. Now, you're going to do two. Van a ser la número dos, la número tres, number five, and number six. Now, la número seis, si pueden ver la número seis, aquí va a ir un possessive pronoun, pero ¿cuál de estas sería el possessive adjective en la número 6? Theirs. Yeah, but don't tell me. All right. Luego, después de que hagan las 6, van a seleccionar cuál de estas oraciones corresponde al possessive adjective con el mismo contexto que es el possessive pronoun. Right? I not understand. Okay, you don't understand. ¿Qué número? ¿La number six? Lo segundo que dijo que íbamos a hacer. ¿Cómo? Lo segundo que dijo que íbamos a hacer. Ok, en la número seis son dos en una. No más en la número seis. All right? No en la dos, no en la tres, ni en la cinco. En la seis son dos en una. Una es rellenar aquí lo que hace falta utilizando una de estas tres. They, theirs, there. Una de estas tres opciones va aquí. Después de hacer esa opción, ustedes van a convertir esta oración de possessive pronoun a possessive adjective. Les voy a poner un ejemplo. Okay, por si alguna todavía no entienden, les voy a poner un ejemplo. All right? Ejemplo. The house is mine. Okay? ¿Qué tipo de oración es esta? ¿Possessive pronoun o possessive adjective? Possessive pronoun. Very good. Excellent, right? So voy a poner pronoun. Possessive pronoun. Este nomás es el ejemplo.
por si no, todavía no, no entiende la actividad la número 6. Right? The house is mine. Ahora, ¿cómo voy a convertir esta oración en un possessive adjective? Sería my house. My house. Pero ¿cómo lo van a decir? Le voy a poner aquí. This is this house, esta casa, no. You see? This is my house. Vea, esta es mi casa. Ok. So, entonces aquí, aquí, ¿qué estructura utilicé? Possessive adjective, possessive pronoun. Adjective. Very good, very good. Entonces, sin que den la respuesta aquí, la oración dice, the house is, van a utilizar un possessive pronoun. Ustedes decían cuál de estos es el possessive pronoun y después la van a convertir como yo les hice aquí. All right. All right. In possessive adjective. All right. In possessive adjective. Okay. Okay. Hay unos ejemplos, Batiche, cualquiera de estos podemos agarrar, va. ¿Cómo? Hay unos ejemplos que aparecen, que cualquiera de esos son... Exactamente. O sea, muy buen análisis, Víctor. Yes, eso es. Una de estas oraciones, ¿la puede leer, Víctor, por favor? Sí. This is their house. Ok. This is my house. This house is my. This house is our. This house is... This is our house. Ok, this is our house. Ok, ¿cuál de estas oraciones convierte esta oración de possessive pronoun a possessive adjective? No lo digan. Me lo van a mandar. All right. Me lo van a mandar. Okay. ¿Ya entendió, René? Yes, teacher. Okay, excellent, excellent. Good job. All right. Now. Okay. Teacher, disculpe, no hay numeral 4. Es que no puedo no, ver. Por no, hay, no hay. Es one, la una ya está hecha, so nomás tienen que hacer la 2, 3, 5, and 6. Okay. 2, 3, 5, and 6. All right, tienen... Tienen 5 minutos para que me lo manden. You have 5 minutes to send it to me. All right? A mí, no al grupo. You send it to me, not to the group. Con su nombre completo, por favor. I want you to send it with your name. All right? And I will not be able to, is, let me see. En la número 6. Y aquí no quiero la, nomás la respuesta, quiero todo completo. All right. I want you to be able to give me the complete sentences. All right. Complete sentences. Todo completo. Para oración, tres literales. Excuse me. Toda la oración quiere que escribamos de literal. Yes. Con la respuesta, con, así como la número 1. All right. Remember, la 6 va a tener aquí lo que es el possessive pronoun y después seleccionen una de estas oraciones, una de estas oraciones que da la correspondencia al possessive adjective.
esta oración convertida en possessive adjective, utilizando el possessive adjective. Okay, let me see. Let me turn off a microphone right here. All right. Teacher. Yes, Rina. Yo tenía apagado mi celular y me está costando encenderlo. Okay. ¿Puede ver la pantalla? Sí. Okay. Are you using a computer? Pasando la computadora, right? Sí. Okay. Can you... ¿Puede hacerlo ahí en un documento si quiere de Word? Ah, okay. Puede hacer esta pantalla, hacerla chiquita y hacer el documento Word a la par. Okay. Ahí me lo manda en documento también si quiere. No problem. Okay. All right. Ok, ya estoy recibiendo, ya recibí 1, 2, ok, ya estoy viendo algunos errores, right? Okay, let me see. Sidna. Sidna. Sí. Okay. All right. ¿Le puedo hacer una pregunta, Sidna? Sí, dígame. Okay. Las instrucciones en la número 6 fueron que utilizaran una de estas tres para complementar esta. Right? They, theirs, and their. So, I don't know de dónde agarró el mine. Porque... Okay. All right. Y después que agarren el possessive pronoun aquí, después elegí la oración que la convierte en una oración con possessive adjective. Okay. Okay. All right. All right. For those of you, para aquellos que ya están terminando. All right. Let's see. Remember, mándeme su nombre con la actividad, okay? Send me your name with the activity. Send me your name with the activity. Algunos están mandando nomás la actividad. Las indicaciones fueron con su nombre, por favor, con la actividad. Thank you. All right. Porque así, sí, puedo verificar que está con su nombre. Por cualquier cosa. Si me pregunta, mire, teacher, queremos saber algo sobre este estudiante. Ta, ta, ta. Hace las actividades. ¿Quién? Ah, sí, aquí está, mire. Siempre participa, siempre está activo o activa en la clase. Aquí está, mire. Evidencia. Por cualquier cosa. All right. Okay, let's continue. If you haven't sent it, you send it. I have 2, 4, 6, 8, 10,
12. Ya, la mayoría como 16 tengo aquí ya. All right. I have like 16 here. All right. Now, if you didn't finish, si no ha terminado, mándemela así, okay? Y después de un minuto ya no voy a aceptar las respuestas. So, send me, si alguien tiene una pregunta, someone had a question, someone said teacher. ¿Alguien dijo teacher? Linda, was that you? ¿Fue usted? ¿No? Yo. Ah, okay. Dígame. Tell me. Sí. Yo tengo una consulta en cuanto a pronunciación en hair y cabello, que se dice hair, creo. No sé, teacher, yo en esas dos palabras me confundo a la hora de pronunciar. All right. Porque son bastante similares. No sé si usted me podría... Sure, thank you for asking. ¿Cómo se dice uno y el otro? Sure, okay, no problem. No problem. Hair... is your hair, right? Su pelo. Hair. 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 Dígalo. Hair. Okay. Hair. Very good. Hair. Hair. Right? One more time. Hair. Very good. No, no, haga el O al final, okay? Hair. 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 Okay, no le escucho. Hair. Very good. Y este se pronuncia her, her, corto, her, her. Her. Very good. Y el otro, hair, hair. Hair. Ahora diga la otra. Es más largo. Yes. Hair. Very good. Hair. Eso. Very good, Linda. Okay. Perfect. Gracias, teacher. Yeah, no problem. All right. Aquí, no, aquí en la pronunciación es igual. Lo único que cambia la intonación. Es más larga. Hair. Right? Her. 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 Es corta. Very good. Very good, Linda. Okay, good question. No problem. Okay, class. Now. What about when we have singular possessive nouns? Aquí se acuerdan una vez, alguna de ustedes, no me acuerdo quién fue, habló del apostrophe S. Do you remember? Sí. Okay. El apostrophe S se utiliza para contractar, ¿verdad? Como it's, right? It's a cat. Es un gato, right? El it's. Se puede decir it is, ¿verdad? It is a cat. Pero aquí es contracción de el verb to be. No es posesivo, es un gato. Cuando hacemos el posesivo, no se puede hacer en dos palabras. No hay como el it is. You can't. All right? Now, to give you an example, es como cuando uno dice la casa de Henry, right? Digamos. In English, you would say Henry's house. Alguien dijo, vamos a ponerle color, ya que ya miramos adjective, is white. Okay. All right. So we use possessive adjectives, pero aquí no se dicen possessive adjectives, se dicen possessive the singular nouns, all right? Pero ahorita le voy a decir. Okay. Este es otro tipo de posesivo que también se le llama Saxon
genitive. All right, que tiene sus orígenes de los anglosajones. All right. Quizás dicen, what, nos va a dar historia de la lingüística. Bueno, todo tiene su raíz, right? Everything has its roots. So, este concepto de posesión viene desde los anglosajones, de los tiempos antiguos, right? Donde todavía andan con los vikings, right? Ya en los tiempos de Europa para allá, right? En las islas de Escandinavia, en all those areas. And tenían lo que eran las posesiones de ellos, right? Por eso se le llama el Saxon genitive, right? Now, esto se le llama en español el genitivo sajón, right? The Saxon genitive. Here, what we do is, let me correct this. Saxon genitive, all right? Es posesiones de personas, all right? These are when we talk about the possession of a person. En los tiempos de antes decían, ok, si uno tenía familia, le pasaba todo a la esposa o al esposo, incluso hoy, ¿verdad? Pero antes era más diferente. It was a little bit different because incluso un trabajador podía heredar en los tiempos de los anglosajones algunas propiedades. So we have, de ahí viene este origen, right? Now, when do we use it? ¿Cuándo lo utilizamos? Para posesiones de específicamente personas, for people, all right? For people. No existe el de en español, I mean in English, right? La casa de. You can say Henry's house. Henry's house. Possession, posesión. Casa de Henry es blank. Now, when it's singular, cuando la palabra es singular, le agregamos el apostrophe S. Can you look at the example here? Rosa Melanie, can you give me both examples? Man? Mem, mems. Dog, dogs. Very good. So teacher, una. Mm-hmm. Perdón que me adelante una pregunta. Solamente que donde dice plural nouns, possessive. Abajo dice woman, womens. Lo dice doctors, pero la coma está afuera de la S, así es. Exactly. Ahorita le voy a explicar eso. Esos son plurales, right? Those are plural. For singular, right? For singular, we use apostrophe S. Le ponemos el apostrophe S, right? Now, if it's plural, like Melanie said. If it's plural, pero no termina en S, ojo ahí, right? No termina en S, como, ¿cómo se pronuncia esto en plural? Mujeres. Women. 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 Okay, esto es woman. She's. No, estamos en she's. Estamos en la pronunciación de, how do you pronounce this? Woman. Women. Ah, ¿quién dijo eso? Women. Who said? Rina. Who's that? Rina. Very good. Repeat it, please. Women. Women. Esto es woman. Lleva A, aquí lleva una E. Women. Eso es, se pronuncia women, aunque empieza con O. Se pronuncia we, como we, right? Women. Women. Right? This is plural. No, había visto la E. All right? This is singular. Woman.
aquí tiene que ver con la pronunciación. Woman, cuando usted dice the woman, la mujer. The women, las mujeres. Aunque se miran igual, pero termina con E, ahí automáticamente dice, oh, este es plural. Entonces la pronunciación cambia, aunque empiezan con W-O. Se pronuncia women, como we. Es como esto, we. Women, women. Ok, pronounce it, Melanie. Singular and plural. Woman, singular. Women, plural. Excellent, very good. So, when we have a singular, when it's singular, voy a apagar un micrófono, I think. Someone has noise. All right, we have, okay. Let's see, all right. Now, when it's singular, we add apostrophe S, okay? Singular. All right. For example, si quiero decir el salón de belleza de Rina o el salón de belleza de Rosa, ¿cómo lo vamos a decir? So, Rosa's salón. Ok. Salón de belleza. Vamos a ver. ¿Alguien? Beauty. Salón. Beautiful. Ok. Beautiful. No, beauty, beauty. Beauty, así. Rosa's Beauty Salon. Yes, beauty. Very good. Rosa's Beauty Salon. All right. So, el salón de belleza de Rosa. All right. Now, pero si es plural, el salón de belleza de los doctores. Pero doctor en plural es así. Ya termina en ese. ¿Qué hacemos ahí? Entonces el ejemplo de poner la coma afuera. Apóstrofe. Apóstrofe. Very good. Exactamente. Apóstrofe. Yes. Very good. Así sería. When we talk about plural. Cuando hablamos de plurales. Okay. All right. Cuando hablamos de plural. Si la palabra es plural. O sea, si termina en S. Si termina en S, le ponemos lo que es apostrophe S. I mean, apostrophe at the end. Women ya es plural, pero no termina en S. Por lo cual le ponemos apostrophe S, aunque es plural. ¿Ok? Women's. Right. Por ejemplo, si yo quiero decir, este es un club de mujeres. Este es un club de mujeres. How would we say it? Le voy a ayudar con el iniciar. Este, this, y luego. Este es un club. This is women's club. This is women's club. Very good. Club. Club or club, yes. Very good. No se les olvide el is. Okay. This is a women's club. Club. Very good. Este es un club de mujeres. ¿Ven? La palabra ya es plural. Pero como no lleva S, le ponemos el apóstrofe S. Right? Ahora, y si quiero decir, this is, quiero que lo escriban aquí en el chat. All right? Aquí en el chat, I want you to write, este es un club de doctores. Este es un club de doctores. I want you to write it in the chat. Aquí hay escritura.
I want to see if you write it correct. No, aquí en la aplicación de Zoom. Aquí en el chat, aquí. No en el WhatsApp. Este es un club de doctores. Ok. Let me see. I want it written. Lo quiero escrito. Not speaking. Ok. Quiero ver. Ok, Jessica. Sandra. Ok, René. Remember. Si es plural, el apóstrofe viene después de la S. Porque es plural. All right. All right. Y Victor, usted no puso el apóstrofe. All right. Me olvidó. All right. Sí, sí. All right, very good. All right, so those, the majority put correct. Very good for the rest of you, right? Entonces, very good, yes. Teacher, esa es la única regla, que cuando es S, va al final. Exactamente. Okay. Okay. Yes. All right, very good. All right. In plural, en plural nomás. Okay, someone? Teacher. All right, very good. Teacher. All right. So let me see. Wow, qué static. All right, voy a apagar el micrófono porque estoy oyendo unos ruidos fuertes. All right. ¿Lo pueden escuchar ustedes también? ¿Sí? ¿No? Yes. Yes? Okay. Yeah, mm-hmm. Like, right? Yes. All right. So if you have. All right, so this was just the possessive. All right, so veamos aquí, vamos a practicar. All right, let me see. Let's practice, all right? Pongámoslo en practice. Letter A. ¿Cómo vamos a hacer la possessive ahí? Someone? Bill's blue car is in the garage. Okay, very good. All right. Apostrophe S o nomás apostrophe? Apostrophe. Apostrophe S. Very good. Porque es Billy, singular. Apostrophe S. Very good. Billy's blue car is in the garage. Okay. El carro azul de Billy está en el garaje. Billy's. All right. Letter B. Mr. Linda. Okay, Tanya, can you do letter B, please? Mr. Jones, secretary, is here. Okay, apostrophe is? Yeah, apostrophe is. Very good, excellent. Mr. Jones. Excellent, very good, right? Mr. Johns. Okay, so you. Mr. Johns. Very good. Mr. Johns, secretary, is here. ¿Qué quiere decir ahí? La secretaria del señor. Mm-hmm. Continue. La secretaria, ¿qué digo? Está aquí. Oh, very good. Excellent. Very good. Letter C. Samuel, Eduardo. Díganme. Ok, tell me. La siguiente. Yes. They say ladies, clothes in the store. Ok, ladies. Ladies. Ok, is it apostrophe S or apostrophe? Apostrophe S. Apostrophe. Apostrophe, right? Samuel es plural. Y lleva sí, sí. S, all right, very good. Ladies, right? Apostrophe only, right? Aquí venden ropa de mujeres, right? En esta tienda,
de mujeres. O de, no, disculpe, de damas. Right? Lady significa dama. Woman es mujer. Right? So, si oyen esta palabra, lady es dama. Right? Damas, de damas y caballeros. Right? Let me see. D, what would that be, Sara? The doctor, kids are very nice. An apostrophe is. Very good. The doctors, right? Estamos hablando del doctor. Uh-huh. Un doctor, right? Right? Los hijos del doctor are very nice. All right? They're very nice. Okay, very good. Very good. This is the, a little bit of information in regards to the possessives. The possessives. Los posesivos. Diferentes tipos de posesivos, right? The three types. The three types. All right, let me see. Okay, class. So we saw possessives, right? Nos dimos cuenta del possessive adjective, possessive pronouns, and the Saxon genitive, right? The Saxon genitive. El sajón, como le dicen. Let me see. All right. So now I'm going to take the last attendance and we are finished. Tomorrow, get ready for tomorrow. All right. Today was mainly grammar. Y voy a revisar lo que me mandaron, okay? Let me see. Diana Eunice? Present. Thank you. Jose Manuel? Present. Thank you. Karen Lisbeth. Karen Lisbeth. Okay, no se conectó, cero. Linda Veronica. Present. Okay. Ovidio Ernesto. Present, Mr. Thank you. Pablo Reyes. Pablo, are you here? You're not here? Okay. Patricia. Present. Thank you. Reina Esperanza. Reina Esperanza. Tampoco está aquí. Ok, ahí la veo. I see you. All right. Reinaldo. Ok. René. Present, teacher. Ok, thank you. Yami. Present. All right, thank you. Ricardo. Present. Thank you. Rina de Los Ángeles. Present. Thank you. Rodrigo Alfonso. Present. Thank you. Rosa Melanie. Present. Thank you. Samuel Antonio. Samuel Antonio. Present. All right. Y Samuel Eduardo. Present, teacher. Okay. Después le hago una pregunta. Después se va a hacer. Sure, no problem. Con gusto. Ok. ¿Dónde me quedé? Samuel Eduardo, right? Sandra Cecilia. Present. Thank you. Sandra Janet. Present. Ok. All right. Thank you. Sandra Noemi. Present. Very good. Sara Maria. Present. Thank you. Sidna. Present. Thank you. Sonia Raquel. Present. All right, thank you. Tania Pamela. Present. Okay, thank you. Ulises. Present. Thank you. Vanessa. Present. Thank you. Victor. Present. Thank you. Roxana. 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 Okay. Zero. Jessica Rosibel. Present. Thank you. And finally, Jocelyn. Present.
Present. One, two, thank you. Two, three. Okay. Okay, we are finished with the class. Samuel, you had a question. Eduardo? Sí, sí, sí. Tengo dos preguntas. Respecto a la pronunciación de lady, que dijo, la normal, ¿cómo es que se pronuncia? Lady, ¿verdad? ¿Y con el apóstrofo? Ladies. Ladies, sí. Yes. Yes. Ese, y tengo una pregunta con respecto a la palabra work y yak, de trabajo. ¿En qué momento es que se ocupa? ¿En qué momento se ocupa cada una de ellas? Ajá. Very good question. Muy buena pregunta. All right. Lástima que no la sé. All right. Me agarró de sorpresa. No. Veamos. I'm just playing. All right. All right. Voy aquí a sacar mi libro aquí. All right. Now, the question is, lo que está preguntando, work and job, ¿verdad? Right, Samuel? Yes. Esas dos palabras, sí, sí, right? Very good, all right. ¿Cuál es la diferencia y cuándo se utiliza? Les voy a dar una explicación. All right. Work and job. Las dos palabras se utilizan incorrectamente en el idioma inglés, primero. Segundo, la cultura la intercambia como que es igual, pero no es igual. ¿Por qué, teacher? Ajá, ¿y cómo es así? Gramaticalmente, la palabra tiene una calificación. ¿Ok? La palabra work, ¿qué es? En las leyes gramaticales de la lingüística inglesa. Work es un verb. Es un verbo. ¿Qué quiere decir esto, teacher? Que cuando usted hace una oración, usted la puede utilizar con un sujeto. Mejor le voy a poner un ejemplo. ¿Qué quiere decir ahí, Samuel? Y créeme, Samuel, que es una excelente pregunta. Yo trabajo en la noche. Ah, very good. Ahora, ¿podés hacer lo mismo con esta? I job at night. ¿Has oído esa? I job at night. No. ¿Verdad que no? Entonces, no. ¿Por qué? Porque job es un noun. Es un sustantivo. Entonces, el job se refiere al lugar de trabajo, no la acción. ¿Un ejemplo? Ok. My job is Pizza Hut. Okay. Very good. Mi trabajo es en Pizza Hut. Pero como nosotros decimos, yo trabajo en mi trabajo, por eso también en inglés, pero estructuralmente, gramaticalmente, no podemos decir I. Vean aquí, posesión. Mi, ¿qué viene después de un objeto? ¿Qué viene antes? ¿Este es un possessive qué? ¿Possessive pronoun o possessive adjective? Possessive adjective. Very good. Adjective. ¿Y qué dijimos la estructura del possessive adjective? ¿Viene antes de qué? Del objeto. La cosa, de algo. Right? Entonces aquí estamos hablando de el lugar, my job. Okay. All right? O puede decir su función, your function. Your function, una función de trabajo. Esta es mi función. This is my function. Pero usted no va a decir yo función, ¿verdad que no? This is my function, una función que usted realiza. O sea, que es parte de una posición en el trabajo. This is my job. ¿A usted te ha dicho a alguien que le dice, mira, pero este es mi trabajo? Job. Right? This is my job. This is my job. Right? So es algo, no es un verbo, es a noun. Si usted buscan ahorita en Google y dicen
work, les va a salir que es un verbo. Right? También tiene otras funciones, pero va a salir que job no es un verbo. It's a noun. Esa es la diferencia, Samuel. ¿Ok? Los verbos podemos poner... Gracias. Muy bien. Los verbos podemos poner siempre un pronombre enfrente. Un sustantivo no. Un sustantivo no. Y aquí, mire. I job. No. ¿A que no? I job is I pizza hut. No. You. No. Tiene que ser como una posesión, me, y luego el objeto, mi trabajo. My job is a Pizza Hut. Right? I work es el verbo. Very good. Thank you for asking the question, Samuel. All right. No, teacher. All right. Thank you for the question. Okay, class. I'll see you tomorrow. All right. You take care. Have a good night. And we will continue tomorrow, okay? Recuerden, aquellos que no han terminado la sección 4, por favor háganlo. Se los digo sinceramente, all right? Sinceramente se los digo. Si no la hacen para el jueves, mandaré otra lista y espero que no salgan los mismos nombres que mandé la semana pasada. All right? Por favor, se los digo ya antemano, por ustedes. So, aquellos que ya lo hicieron, hey, no dije nada. All right? But for those that still haven't done it, be ready, okay? Si le llaman administración, después digan, no digan, ah, el teacher ni nos dio, como decir, algo anteriormente, right? All right? So be ready. Remember, todo es registrado. Si le llaman, también se queda registrado. Eviten eso, por favor. All right? Y las faltas. I'll see you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Good night. All right. Good night. Take care.